Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, al habla Marcial. Aquí os traemos el octavo día correspondiente a esta expo de naves. Y más concretamente nos hablan de la marca Origin. Así que, bueno, sin más dilación, vamos a ver qué es lo que nos trae esta expo. Bueno, bajando las escaleras, como ya podéis ver aquí, se trata de la expo de Origin. Esta tía anda que parece que está coja. Bueno, aquí tenemos la primera nave que nos enseñan, es la clásica Origin de carreras, la M50. Para mi gusto mejor, o al menos más específica aún, que la 350R, que es la otra versión de la serie 300 de carreras. Ya sabéis que esta nave es la competidora directa de la Miss Razor, que es la otra nave de carreras de más o menos el mismo tamaño, que tiene forma de Fórmula 1. La M50, pues la verdad que tiene unas características sobre su comportamiento, el cual es muy nervioso, ¿vale? Tiene una aceleración y una maniobrabilidad muy buena, y dada pues su diseño y el tema de las alas y su aerodinámica, posiblemente cuando esté bien implementado el vuelo atmosférico tenga un buen comportamiento. Pasamos ahora a hablar de la 85X, esta nave de lujo, como todo lo que hay en Origin, de dos plazas en las que sirven para darte un tour, ¿no? Hacerte un tour con algún colega o llevarte alguna chica, ¿no? Por ahí de fiesta, ¿no? O de pingoneo. Pues nada, la 85X tiene un diseño muy redondo, muy bonito. Aquí vemos cómo un jugador abre la cabina y se monta en la posición del piloto. Vamos a ver ahora el interior, vamos a entrar a ver si podemos entrar con este individuo y vemos todos los acabados por dentro de materiales de gran calidad, un diseño perfecto, impoluto, y no olvidemos que esta nave siempre podemos llevarla en el hangar de nuestra 890 Jam. Por supuesto, en ese hangar, ya pasando a hablar de él, cabe también cualquiera de las series 300 sin ningún tipo de problema. Como podemos ver aquí dentro, me llama la atención el detalle de las huellas dactilares, lo que es la suciedad aquí en este panel principal del copiloto. La verdad es que está muy logrado, está muy chulo. Bueno, en definitiva, lo que vamos. Podemos ver cómo tiene todo lujo y unas líneas muy limpias, muy pulidas, con materiales de gran calidad, un gran acabado. Y en fin, se podría decir que es como una especie de Mercedes hecho nave. Bueno, aquí poco más hay que ver. Vamos a pasar a la siguiente fase de esta expo. Bueno, aquí pasamos con las series 300. Allá al fondo vemos la versión militar, la cual tiene pues una mayor capacidad de armas, y la versión de carreras, la 350R. Bueno, vamos a hablar primero de la básica. Que aquí tenemos, ya sabéis, la serie 300 de toda la vida. Fue la primera nave a la que upgradeé esa nave inicial, la Aurora. La verdad que le dieron hace muy poco, para los que seáis nuevos y no lo sepáis, le dieron un lavado de cara. La remodelaron entera y la verdad es que a día de hoy es una de las naves que más se puede configurar. Puedes configurar materiales interiores, colores, en fin, incluso puedes decidir qué tipo de radio despertador poner dentro de tu nave, así como si quieres ponerle materiales de madera, de cuero, el color del asiento, el tipo del asiento. Podemos ponerle también una cafetera, bueno, en fin, infinidad de cosas, un póster, un edredón de distintos diseños con el logo de Origin. Podemos ponerle el edredón este que sale con los cohetes. Y nada, vamos a abrir la puerta simplemente para que veáis la animación, pero no vamos a subir porque realmente ya tenemos el episodio de Naves Express en el canal sobre la 300, la serie 300. Y bueno, si me acuerdo lo pondré por aquí arriba para que le echéis un vistazo. Bueno, comentaros que esta es la 315, que es la versión de exploración, la cual porta pues unas fuentes de energía más grandes, más robustas y unos escáneres más específicos. Y bueno, dejando la serie 300 atrás, pasamos a hablar de la serie 600, que es, pues bueno, ya la estáis viendo, ¿no? Un bicharraco que, bueno, que os cagáis. En la serie 600 pues tiene sus dos versiones, las cuales están aquí en la expo. Tenemos esta, que es la de turismo, que tiene un módulo de habitabilidad con varias habitaciones. Y después tenemos pues la otra versión, la cual en vez de llevar el módulo de habitabilidad, pues lleva un módulo en el que se puede meter un poco más de carga, ¿no? Porque es diáfano y se puede meter más carga.
Aquí podemos ver pues los trenes de aterrizaje, que obviamente son grandes para poder soportar el peso, el enorme peso de los motores traseros, que bueno, que ahora los vamos a ver. Ahí tenéis las toberas, son enormes. Y bueno, esta nave, la verdad que como todo en Origin, dentro está repleta de lujo y tienen unas líneas muy curvas, muy limpias, y la verdad que todo lleno de lujo. Vamos a pasar a la otra versión de la Origin, que la tenemos al fondo de la exposición. Os voy a enseñar ese módulo de interno, cómo es diferente de una a otra. Así que bueno, voy a avanzar rápidamente el vídeo para no aburriros. Bueno, una vez dentro de la serie 600, en el deck superior, a mano izquierda, tenemos lo que es el puente de mando. Aprovecho también para que se vea la monstruosidad de la 890, que es enorme, y bueno, ahora la vamos a ver por dentro en un ratito. Y por aquí de frente tenemos esta variante, esto de aquí, lo de ahí abajo que se puede ver. En lugar de la que es de Touring, de turismo, en lugar de esto que estáis viendo, pues tiene un módulo igual de grande con habitaciones, con, me parece que son 5 habitaciones diferentes. Bueno, aquí de manera rápida podemos ver el bar que se encuentra en la parte trasera de la nave, con vistas hacia la zona de atrás. Allí al fondo se puede ver la torreta que dispone esta nave para la protección de las partes traseras de un ataque que suframos desde nuestras 6. Bueno, ya estáis viendo esta zona, este módulo con esta cristalera para poder ver la parte inferior. Y bueno, aquí tendríamos esas escaleras de cristal que bajaban a una zona con un sofá en la versión de turismo. Y bueno, y aquí poco más. Vamos a ir rápidamente a ver la 890 Jump. Bueno, y antes de llegar a la 890 Jump, aquí podemos ver la versión de carreras de la serie 300, la 350R, y la versión militar, la 325, la cual, pues bueno, dispone de una potencia de fuego superior al resto de versiones de la serie 300. Bueno, y ahora sí que sí, bueno, vemos allí detalles, ¿no? Como por ejemplo publicidad dentro de esta expo sobre la 85X. Y aquí tenéis la monstruosidad, la majestuosa joya de la corona de Origin, pues su 890 Jam, ¿no? La cual pues ya sabéis que su precio es de 890 euros. Tampoco no se han querido rayar mucho. Estáis viendo este inmenso tren de aterrizaje comparado con el delantero, que también es enorme para, pues bueno, soportar esta monstruosidad de nave. Aquí podemos ver estas salidas, estas toberas de escape, que son enormes. Cada tobera de esta pues puede ser más o menos igual de grande que una Aurora, por ejemplo, ¿no? Más o menos, ¿no? Bah, no lo sé, lo digo así a ojímetro. Bueno, vamos a pasar a llamar al ascensor que se encuentra justo aquí, en la parte inferior, aquí que se ve de negro. No sé si es que esto es así o si está bugueado, sinceramente no. Es la primera vez que entro en una 890 Jam, la conozco porque la hemos visto in-game. Vamos a mostrarla rápidamente, a ver si llega el ascensor hoy y no la semana que viene. Una vez llegados arriba, vemos el cristal, ya se aprecia el lujo que abunda por todo lo largo y ancho de la nave. Vemos que hay un corredor a la derecha y otro a la izquierda, con una puerta final a cada extremo. Estas puertas pues dan un acceso inmediato al exterior, ¿vale? Lo que es al exterior de la nave. Esto pues para incursiones en modo EVA en el espacio, pues es la mejor forma de hacerlo sería desde aquí. Aquí pondríamos nuestros trajes, quiero entender. Aquí donde nos lo equiparíamos y bueno. Y está ahí en una puerta intermedia que haría la función de airlock. Y bueno, ya vemos que está el mármol por todas partes, diseños curvos. Es básicamente un copiar y pegar de una nave a otra prácticamente. Comprobamos que efectivamente por el otro lado tenemos estas vistas elevadas de la expo, donde se podían apreciar ahí las 600. Y ahora pues vamos a pasar a verle las entrañas a esta nave así un poquito por encima. Lo que voy a hacer es acelerar el vídeo porque aquí tenemos a mano izquierda, bueno,
echamos un vistazo a estas escaleras típicas, o míticas, mejor dicho, que nos enseñaron ya en el episodio de noticias correspondientes sobre la información del 890, esos escalones redondos. Aquí tenemos un jacuzzi todo lleno de lujo. Bueno, y como esta habitación, esa silla que se teletransporta hacia atrás, bueno, ese glitch, ese fallo visual, pues cada vez que entras en una habitación y ves la silla le pasa lo mismo, ¿vale? Debe de ser algo común aquí en esta nave. Pues nada, esta habitación con esta pedazo de pecera y todo de lujo, esta pedazo de cama y todo muy bonito, han hecho un copiar y pegar y se encuentra por la nave en varias ocasiones. Es más, sin ir más lejos, pues aquí tenemos una que es exactamente igual, pero al contrario, ¿no? En modo mirror. Bueno, acelero el vídeo para que no se haga muy pesado. Bueno, aquí ya sabéis, como vimos en el episodio de noticias correspondiente, las saunas, las cuales pues lo mismo que las habitaciones, es un copiar y pegar, tienen varias saunas, son todas iguales. Aquí tenemos las duchas, las cuales pues incluso el plato de ducha está lleno de lujo. ¿Veis? Son copias unas de otras. Aquí al fondo tenemos, bueno, aquí tenemos ascensores para llegar a las distintas salas de lo que es los distintos deck de la nave. Y aquí tenemos la piscina, ¿vale? La cual pues decidí no meterme por si acaso. No me meto por si acaso, se me fastidiaba el vídeo. Bueno, sigo avanzando. Bueno, aquí podemos ver este jacuzzi que, bueno, ya sabemos que el tema de las aguas las tienen que pulir bastante, bastante más, ¿eh? Bueno, vamos a utilizar este ascensor para pasar a la siguiente planta. Y vamos a ir más concretamente a la parte más alta de todas. Vamos a ir directamente a la sala del bar. Vamos a ver el bar. No voy a comentar nada, lo vais a ver de manera acelerada porque es un bar, tampoco hay mucho que comentar. Aquí me paro un segundo para comentar esta sala de reuniones que encontramos al fondo de la zona de bar, con estas inmensas vistas, todo lujoso. Aquí podremos reunirnos con otras organizaciones o amigos para, bueno, cerrar contratos y movidas varias. Seguimos enseñando la nave, volvemos otra vez aquí por el bar. Ya vemos que todo diseño es similar en toda la nave. Se han inspirado en estas formas curvas, limpias, como ya hemos dicho en varias ocasiones a lo largo del vídeo. Y aquí, bueno, subiendo las escaleras, pasamos a lo que es la zona más alta de la nave. Ya vemos que aquí arriba tenemos un todo de cristal para poder ver el cielo estrellado. Podemos ver aquí salas de relax para pasar el tiempo, disfrutar de las vistas exteriores mientras viajamos a todo lujo y todo confort. Bueno, y aquí a nuestra izquierda y subiendo estas escaleras llegamos definitivamente al puente de mando. Y aquí ya desde una cámara exterior se puede apreciar en todo su esplendor el tamaño y la envergadura que tiene esta nave. Si vemos los NPCs abajo, el tamaño que tiene una persona en comparación con esta pedazo de nave. Que bueno, pedazo de nave por tamaño, ya a criterio personal, ¿vale? A mí el tema del rol de dedicarse al transporte de lujo, la verdad no lo veo muy útil, al menos en las primeras etapas del juego. Quizás más adelante, cuando salga la Gol, un poquito más adelante, todo esto cobre un mayor sentido. Pero a priori yo os digo que es un rol que no... insisto que es opinión personal, ¿vale? Es un rol que no le veo mucho el sentido. Bueno chicos, a la hora de grabar este vídeo, pues me olvidé de enseñaros el hangar que tiene la 890 Jam. Pero ya os digo que cabe, que ya hay vídeos en internet haciendo pruebas de la capacidad que tiene el hangar de la 890 Jam.
y se ven cómo son capaces de meter de manera, jugando un poco al Tetris, cómo son capaces de meter dos 85X, una serie 300, todo al mismo tiempo, y una Razor, en fin, bueno, la comunidad se dedica, se aburre y hace virguerías por meter las cosas. Por meter las cosas. Bueno, aquí en la parte de atrás tenemos lo que es la suite presidencial, ya que, bueno, vais a ver que tenemos estas vistas traseras muy bonitas. Y aquí tenemos, pues, bueno, vais a ver, vamos a empezar por aquel lado de allí. Aquí tenemos como una especie de salita, de sala comedor, donde tenemos pues esta pecera de lujo, bueno, esta mesa comedor con su zona de bar o su zona de cocina, mejor dicho. Y como no, pues aquí pasaríamos a la habitación, la que se considera que es la suite presidencial, o eso creo yo, vamos, si estoy equivocado, pues corregirme. Tienen ahí la pedazo de tele para no perderse ningún vídeo del hangar. Y la cama de matrimonio ahí, 300x300 de ancho. Como no, su baño de lujo, que es también una copia de los de las habitaciones normales. Por lo que si vas a pagar más por esta habitación, ten en cuenta que el baño es el mismo. Y nada, por el otro lado, pues accederíamos a la puerta primera que hemos abierto, donde tienes un despacho, pues para hacer este tipo de cosas, ¿no? Las típicas cosas que haces en un despacho, ¿no? Cerrar contratos, atender gentes, en fin. Bueno, señores, y con esto damos por finalizado este vídeo de Expo dedicado, este octavo día de Expo dedicado a la marca o al manufacturador Origins Jamsworks. Espero que os haya gustado. Os voy a dejar el vídeo oficial que nos ha dejado Zig en su canal de YouTube, como es de costumbre. Y sin más, pues se despide Ciudadano Marcial. Os dejo con el vídeo. Nos vemos en el universo. Hasta pronto. It's been a big couple of years for the quote-unquote sexiest shipmaker in the verse. Even as seemingly every ship manufacturer and their mum tries dipping their respective toes in the hot tub of luxury, Origin Jumpworks is not to be outdone and may be more accessible than ever heading into 2950. I know, you're going to say, but Jax, I'm just not an Origin person. And are there plenty of complaints? Of course. But take the 600i. It's a totally viable exploration ship. But with so much to explore on the inside, you might never make it out of the bar. And speaking of loaded, the new 300 series can be tricked out with more bells, whistles and trim options than a Banu marketplace after everyone's eaten their nutrient bars. But before you write it off as more posh posturing for well-to-do shipophiles, I for one appreciate a little variety. After all, when you're stuck in Area 18 traffic, there's only so much silver and white you can look at without going a bit mad. And although it may be easy to poke fun at Origin, I can't deny that the ships are fun as hell to fly. And even if you aren't flying an Origin ship, simply being on one is an experience all of its own. So Origin would like you to meet the 890 Jump. The crown jewel in their fleet has been wowing Expo goers all week long, providing a taste of the pure, uncut VIP experience. With an onboard pool, spa, cocktail lounge, commercial-grade galley, dining hall, and a whole slew of ultra-luxe accommodations, IAE attendees can finally experience, if even for a moment, what it's like to be super, mega, buy a planet and never go there rich. And take it from me, it's pretty great. Jimmy, champagne. And there you have it, folks. We've seen all there is to see at the Intergalactic Aerospace Exposition. We laughed, we cried, we caused a moderate amount of property damage. I'd like to thank the entire staff here at the IAE for not kicking us out on day one. I'd like to thank my producer, Jimmy, for deftly persuading the IAE staff to not kick us out on day one. And of course, I'd like to thank all of you lovely creatures for watching. This is Jax McCleary saying, see you next time on Whitley's Guide. All right, who drank the last bottle of champagne?
Really?